amigas, y con el motivo del regreso a clases, hoy les voy a traer algunas ideas sobre qué llevar en tu cosmética. Lo primero y lo más primordial que toda chica debe de llevar, y bueno, no solamente las chicas, los chicos también, son los antibacteriales. Los antibacteriales son muy importantes tenerlos en nuestro bolso, ya que nuestras manos están en constante contacto con los gérmenes. Así que bueno, muy importante llevar el antibacterial. Y en caso de que en tu lugar de estudio te den el chance de utilizar maquillajes, casi siempre, bueno, yo más le recomiendo esta bolsita de maquillajes a chicas que estén tal vez cursando la universidad y los últimos años de secundaria. Ahora sí que vamos a ir por lo más básico. Lo primero que les dije fue el antibacterial. Lo segundo pueden ser unas toallitas estas que son que absorben la grasa. No las tengo aquí en la mano porque yo realmente no las utilizo mucho, pero si tú tienes un rostro mixto o graso, sí te las recomiendo que las tengas en tu bolso. Son paquetitos muy finitos que te van a entrar perfectamente en la cosmética. También te recomiendo que lleves un corrector para que hagas unos pequeños retoques en caso de que no necesites, ojeras, manchas, algún lunar que no te guste. Un corrector nunca viene mal tenerlo, aparte no es tan grande de llevar, lo puedes utilizar así en barra o lo puedes utilizar también en líquido. Muy importante también llevar un bálsamo de labios. Yo estoy utilizando, bueno, yo tengo en mi cartera este que es en un tono rosadito, que a la vez que me hidrata los labios, me está dando un poquito de color, algo muy muy sutil, no es algo tan llamativo, es algo muy sutil, así que no te van a llamar la atención por eso. Y también te recomiendo utilizar un bloqueador solar. La juventud a veces no es tan consciente del daño que hace el sol a nuestra piel. Y por favor, chicas, yo sé que las que ven videos de maquillaje suelen ser mucho más conscientes de su arreglo personal, pero también de su cuidado facial. Así que aconsejenle a sus amigas que tal vez no lleven en su bolso un bloqueador solar, que lo lleven, porque es muy importante cuidarse la piel, ya que ahora los rayos del sol están bastante fuertes y las enfermedades de la piel ahora son mucho más comunes. Ahí yo me quedo con las chicas que tal vez no les dejen utilizar maquillaje, para las chicas de que estudien en colegio de monjas, que ustedes saben cómo son, que no dejan utilizar nada, ni siquiera que las uñas se las pinten. Los productos que yo les recomiendo que tengan a las chicas que no tienen autorizado el maquillaje son un corrector, un bálsamo labial, un antibacterial, toallitas que absorban la grasa del rostro y también el protector solar. Ahora sí, voy con las chicas universitarias a las que sí se les autoriza que pues estén maquilladas en sus horas de clase. Bueno, tampoco es que vamos a ir maquilladas como si fuéramos a una discoteca, porque tampoco, o sea, se ve, a veces rayan lo ridículo. Corrector, un bálsamo labial, obviamente antibacterial también, un espejito, y el mío trae un bronceador, que también es importante porque puede hacer las veces de rubor, un polvo compacto pequeñito, todo eso cabe aquí, un delineador oscuro para la línea superior y para la línea de agua, dos tonos de labiales, porque podemos estar muchísimas horas en la universidad de día y de noche, ya cuando salimos, por ejemplo, que sea un viernes, ¿no? Y a veces pues te quieres ir después de la universidad a pasar con tus amigos, no sé, pues yo te recomiendo que utilices un labial de día y otro de noche, y así pues tienes un poquito más de variedad para tus looks, ¿ok? Un kit de cejas es importante también, el mío trae pinzas, así que ya me ahorro de llevar las pinzas. Tiene una brochita también, así que es bastante conveniente llevar un kit así. Y si no tienes, pues puedes llevar una sombra que sea para el color de tus cejas, y también una brochita pequeñita y con una pinza, solamente en caso de emergencia, en caso que lo necesites. Tampoco es que es mandatorio que debes de llevarlo. Bueno, también si tienes una paletita de sombras en tonos neutrales. Ustedes saben que los tonos neutrales nos sacan de apuros en cualquier situación. Tiene tantos, tiene colores para el día y colores para la noche. Así que siempre vamos a estar muy, muy bonitas presentadas, sin exagerar tampoco. También podemos llevar una máscara de pestañas. Y ahora sí que un set de brochas como estas, así para viaje.
nos va a ser muy conveniente de llevarlas. Y como extra, que bueno, no es obligatorio, pero como extra, unas gotitas para el cabello. Ustedes saben pues que a veces se resecan, entonces unas gotitas ahí. Yo también tengo una navajita para las cejas cuando no me quiero sacar con pinza, y unos cuantos hisopos en caso de que me hagan falta. Por ejemplo, si me llega a correr el delineador, pues cojo y me limpio y cositas así, ¿no? Y también un perfume de estos que te dan en las tiendas, que te dan de muestra. Por ejemplo, este es de spray y es bastante pequeño, así que entra. Así que verán que todo va a entrar aquí. Esta cosmetiquera no es grande, como pueden ver mi mano, y ahí no es tan grande. Y les voy a demostrar que sí entra todo. Y ahora sí, cierra. Y esta va a ser tu cosmetiquera, lo que te va a salvar de muchas cosas que tengas que hacer después de la universidad, durante la universidad. Así que ya estás preparada y no te va a hacer falta absolutamente nada. Espero que les haya gustado mi video. Espero que lo compartan. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad aquí en mi canal. ¡Mua! Besotes y mucha suerte a las que entran a clases. Bye bye.